Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema del cual sabemos todavía no lo suficiente. Las personas mayores y en situación de discapacidad tienen sus derechos bien reflejados en el Código de las Familias, el nuevo Código de las Familias en Cuba, como se le conoce, y que también reafirma muchísimo de lo expuesto en la Constitución de la República del año 2019. Sobre este tema vamos a estar hablando en breve, por supuesto, con una especialista. Ustedes quédense con nosotros porque ya comenzamos. Claro, con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Con la aprobación del Código de las Familias, las personas en situación de discapacidad motora, sensorial o psíquica y los adultos mayores tienen la posibilidad de ejecutar sus derechos como cualquier otra en absoluta igualdad. Es por ello que contienen figuras claves para este ejercicio del derecho en el entorno sociofamiliar, tales como los apoyos, las salvaguardias y los ajustes razonables. La situación de discapacidad puede llevar a una vulnerabilidad social y económica, lo que no debe ser un límite al derecho, por ejemplo, a la unión matrimonial, la acción de divorcio, entre otros supuestos. También contiene la norma jurídica, el deber y la responsabilidad de las familias con estas personas. Bueno, ya la reseña, como siempre, introducía nuestro tema y tenemos a la abogada Juana Budelia Díaz para hablar sobre ello. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Juana, ¿cuáles son los principales cambios que modifica, que introduce en nuestro país el nuevo Código de las Familias en esta materia? O sea, las personas mayores y las personas en situación de discapacidad. A ver, la aprobación del Código de las Familias para nuestro país significó un cambio importante en esta materia, sobre todo por esta cuestión que regula, es decir, la familia como célula fundamental y algo que transversaliza a toda la sociedad, porque todos vivimos en familia. En cuanto a las personas en situación de discapacidad, el adulto mayor, personas en situación de vulnerabilidad, se observa por primera vez en una legislación una referencia a su protección desde el derecho. Es decir, siempre había existido la protección a las personas como de forma genérica en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento, pero ya es la primera vez en el Código de las Familias que se recoge este acápite fundamental, las referencias a la violencia doméstica, se recoge en el ordenamiento y a la vez que se recoge la forma en que se acude a los tribunales para su protección. ¿Cree que hay desconocimiento hoy todavía, incluso por parte de esas mismas personas que son las más implicadas en este asunto, por ejemplo, sobre sus propios derechos? Siempre, siempre. A ver, ojalá la cultura jurídica de la población fuera la que deseáramos para que las personas reconocieran y conocieran y dominaran sus derechos en la forma que se precisa. En la medida que vamos conociendo nuestros derechos, vamos sabiendo también la forma de protegernos de cualquier tipo de conducta que sea lesiva. Y desgraciadamente no se domina a plenitud, ni en la medida, ni por los que nos rodean, ni por los que se encuentran en este tipo de situación, que a veces precisamente por ese desconocimiento evita que acudan a los lugares que hace falta para obtener la protección que hace falta. A propósito, las personas en situación de discapacidad o en situación de vulnerabilidad, que son términos diferentes, o el adulto mayor que se sienta con sus derechos vulnerados, ¿qué hacer? Es bien difícil, porque a veces las personas hasta desconocen que están en esa situación y que pueden acudir a pedir ayuda, a pedir protección. Pero generalmente, la fiscalía, que hace un papel bien importante en la protección de este tipo de personas, ahí tienen su espacio para escucharlos y para encaminarlos. Incluso a veces hay situaciones que pueden ser hasta constitutivas de delito, las personas pueden acudir a la policía. Pero igual en el trabajo nuestro, en el bufete colectivo, también se puede acudir para allí orientarle y encaminarle y decirle lo que puede hacer.
Hay diferentes, o sea, hay tanto una vulnerabilidad económica como social. ¿Cómo distinguir esto para que las personas, o sea, se sientan acogidas entonces por la ley, puedan acudir y entonces serán paradas? A ver, la situación de vulnerabilidad o de discapacidad obedece primero a una situación particular que tengamos, quizás una enfermedad sensorial, física, motora, que nos hace quizás estar en un plano de desigualdad con respecto al resto de las personas. Pero también hay muchos factores de índole económica, de índole social, de tipo de jerarquía dentro de una familia que quizás por yo ser menor de edad, por ser adulto mayor, por ser discapacitado, eso es lo que me coloca a su vez en ese tipo de situación que me hace vulnerable a una serie de situaciones. Y entonces eso es lo que nos va confinando en el seno de la familia y nos hace merecedores de una protección. Exactamente. ¿Cuánto asisten hoy en Cienfuegos? Estamos hablando de nuestro territorio, tanto bufetes colectivos, fiscalía, pero bueno, que usted tenga el conocimiento, personas por estas razones. Acuden, pero no todos los que quisieran, porque, o los que pudiéramos proteger, o los que se pudieran proteger en sede judicial, porque todavía las personas, a veces el mismo temor de verse involucrado en un proceso, a veces las mismas personas acuden, promueven y después se retiran, porque esa presión es importante en sus vidas y los hace, a veces son situaciones que se provocan entre padres e hijos, los abuelos, alguien, algún tío que no hizo familia, que se quedó dentro de ese seno familiar, y entonces, pero todavía no se ve mucho. En la realidad, todavía no se ven muchos procesos promovidos por esta causal de o violencia o situación de vulnerabilidad. Todavía no se ve todo lo que se pudiera hacer por estas personas. Bueno, ya usted mencionaba algunos de esos derechos que se recogen, que se protegen con este nuevo Código de las Familias. Y también lo decía, anteriormente no había una legislación que, bueno, pues que hablara directamente sobre estos asuntos. ¿Cuáles son los claves? O sea, esos derechos claves que se protegen en este nuevo Código de las Familias para tanto el adulto mayor como personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad. Todos los derechos son los de todas las personas, porque en eso radica el adelanto, lo adelantado de nuestro Código de la Familia. Todas las personas son iguales y todos tenemos los mismos derechos. Desde el momento en que se aprobó la Constitución del 2019, se reconoció como paso primordial el acceso a la justicia como derecho básico de las personas para reconocer sus derechos. Y en el caso del adulto mayor, de las personas en situación de vulnerabilidad, tienen los mismos. Por eso está recogido en ley la posibilidad de acudir ante un tribunal a que se les reconozcan esos derechos que han sido violentados o que han sido vulnerados y que se le equipare al resto de las personas. El Código de las Familias lo reconoce con esta posibilidad incluso de tramitar procesos en el tribunal, pero a su vez hay una introducción que es la introducción que se aprobó con posterioridad a este Código de los Procesos y de la Familia, que es la 278 del año anterior, que también profundiza en los ajustes razonables, en los apoyos, en las salvaguardas para esas personas que están en ese tipo de situación. Bueno, sobre estos tres términos que a las personas comunes nos pudieran parecer lo mismo, no lo son. Vamos a estar hablando al regreso de la primera parte de nuestra sección Detalles. El familiar que cuida a un anciano con estas características se va convirtiendo la vida un poco más difícil porque a veces existen momentos que no hay respuesta a algunas situaciones, a algunas conductas, y por mucho que uno conozca acerca de determinadas enfermedades, por ejemplo, cuando ya aparece la demencia, el Alzheimer, es muy duro ver a un ser querido que se va deteriorando, que no te reconoce, que pregunta por ti y sin embargo estás delante y no sabe que eres tú. Que tú tratas de que ella haga cosas para su bien y ella hace lo que ella entiende. El cuidador de una persona de la tercera edad tiene que respirar mucho, tener mucha paciencia, llenarse de todas las virtudes que tengan que ver con aquella atención al detalle
para que ese familiar se sienta atendido, aunque en ocasiones tú tengas que exigirle cosas que a él no le guste. Fíjate, es contradictorio. Utilizando los conocimientos que uno posee de la vida diaria, de uno como profesional, uno trata de ir combinando lo que se debe hacer con lo que ella quiere que se haga. A veces no es siempre lo que ella espera, pero tenemos que hacerlo por su bien y por su calidad de vida. Nosotros pensamos que cualquier persona que se encuentre en esta situación tiene que ir buscando los recursos con las amistades más allegadas, con los familiares más allegados, que puedan apoyar, que te puedan en un momento determinado donde tú te sientas un poco decayendo, darte el ánimo, darte el aliento para que las cosas salgan, se sigan asumiendo y se sigan asimilando como debe ser. Bueno, Graciela, esta entrevistada que también ha estado toda su vida profesional vinculada a personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad. Para ella, el beso desde nuestro programa. Continúa a mi lado Juana Audelia Díaz, abogada, y hoy estamos hablando precisamente sobre los derechos del adulto mayor, las personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad que se recogen en el nuevo Código de las Familias en nuestro país. Antes de irnos a esta entrevista, hablamos de tres términos novedosos y que también modifican algunos existentes ya. Los apoyos, las salvaguardias y los ajustes razonables. ¿Qué son? Sí, como te contaba, la instrucción 278 vino a incorporar y a desarrollar esos conceptos dentro del escenario de la discapacidad, de la vulnerabilidad. Porque a pesar de que ya se recogían de cierto modo en las leyes generales, hacía falta atemperar. Anteriormente, las personas acudían a los tribunales y se les declaraba incapaces. Quiere decir, era una especie de muerte civil. Usted dejaba de realizar actividades, trámites jurídicos, cualquier tipo de actividad, porque usted tenía un tutor. Se le proveía de un tutor y esa persona lo representaba a usted para todos los actos que usted pudiera realizar. La ley cambió. Se reconoce que a veces no es necesario, no hay por qué incapacitar a las personas, se reestudia, se verifica la voluntad de esas personas y si hay algún tipo de posibilidad de que se exprese esa voluntad. En ese sentido, se establecen primeramente los ajustes razonables. Los ajustes razonables no es otra cosa que la posibilidad de que un organismo tramitador, un órgano del Estado, ajuste y cree las medidas para que alguien que está en situación de discapacidad, ya sea por una enfermedad, por un padecimiento, por algún tipo de situación, colocarlo en un nivel de igualdad con el resto de las personas. Viabilice esos trámites. Nosotros lo vemos mucho en nuestro trabajo cuando, por ejemplo, personas aquejadas que padecen síndrome de Down, que quieren obtener un pasaporte, un carnet, todo ese trámite que se realiza ante el MININ, se les realiza con un ajuste razonable que autoriza el tribunal, porque esa persona es capaz de expresar su voluntad y en ese sentido es que se tramita. Es para, no hay necesidad de incapacitar a esa persona, sino sencillamente que acude en plano de igualdad con el resto de las personas. Los apoyos y las salvaguardas han sido establecidas y previstas para personas que están en ese tipo de situación también, pero que van a realizar trámites jurídicos. Porque esas personas pueden ser propietarios de una vivienda, propietarios de un auto, y entonces, en dependencia de la situación en que se encuentre, se les provee de un apoyo que va a ser la persona que lo va a acompañar en ese tipo de acción. Si ya necesita una representación legal, va a ser un apoyo intenso, y la salvaguarda es la medida de control de ese apoyo. Se le provee. Va a ser como una contrapartida para verificar que esa persona que se constituye en apoyo realice su actividad de la manera más adecuada posible, porque a veces hay personas inescrupulosas y en el mismo momento en que me convierto en tu representante, en alguien que te va a ayudar y que te va a acompañar en estos actos, puedo aprovecharme de esa situación. Y la salvaguarda viene a contrarrestar, a verificar. En este caso, ¿la salvaguarda es una persona del ámbito jurídico? Bueno, se puede proponer quizás
un trabajador social, una persona que fuera de la familia, pero quizás cercano, si el que lo hace es un hijo, un tío, alguien cercano que pueda verificar y que pueda controlar. Es para controlar, son las medidas que se toman en ese sentido. ¿Sucede igual, o sea, se otorgan estas mismas funciones de apoyo, de salvaguarda, cuando quieran casarse, por ejemplo, unas personas? En ese caso, se puede realizar un ajuste razonable. Si las personas son capaces de expresar su voluntad, es el punto. Normalmente lo vemos en trámites jurídicos y nunca lo he visto en matrimonio, pero si esa persona es capaz de expresar su voluntad, solo le queda al organismo, al funcionario, realizar el ajuste razonable, crear las medidas para que todo quede en un plano de igualdad con el resto de las personas. Bueno, pues ustedes ya lo saben. Seguimos en nuestro programa abordando este tema de las personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad, los adultos mayores y sus derechos en nuestro país. Vamos ahora con la segunda parte de nuestra sección Detalles. Nosotros tenemos la oportunidad de que los hogares de ancianos, las casas de abuelos, puedan brindar un servicio personalizado a los ancianos, para que la familia pueda tener o pueda continuar su vida laboral activa. En el caso nuestro, tuvimos el apoyo del Hogar de Ancianos Hermana Giral, donde existen un grupo de capacidades, 20 capacidades para plazas diurnas, es decir, que la persona, como un círculo infantil, como una casita de abuelos, van por la mañana y regresan por la tarde, se incorporan esos ancianos a todas las actividades del hogar, desde las actividades culturales, deportivas, recreativas, la parte asistencial, la parte de rehabilitación, la parte de alimentación que se le garantiza para a los ancianos, desde su desayuno hasta la comida. Es decir, que son oportunidades que dan estas instituciones para que los profesionales o las personas que trabajan puedan mantenerse trabajando, laborando, porque realmente estamos viviendo en momentos en que todos debemos estar vinculados laboralmente, de una forma o de otra. Y lo otro es que, bueno, también la familia respira, tiene un grupo de horas en la que ella está bien cuidada, está bien atendida y uno puede trabajar con tranquilidad. Regresamos sobre nuestro tema de la tarde. Vamos a hablar ahora, bueno, me surge la duda. Las personas que estén en situación de violencia, por ejemplo, en el hogar, ya sea una persona discapacitada o vulnerable por alguna de estas condiciones que se mencionaban anteriormente, o un adulto mayor, aplica para todos. ¿Qué hacer? La cuestión de la violencia es algo que se ha respaldado últimamente de manera notoria, importante. Y todavía nos resentimos de ese temor de acudir, pero se ha ido viendo que además hay muchísimos tipos de violencia y desde todos los puntos de vista lo más importante es que hay que acudir al bufete, porque en definitiva el asunto va a ser conocido por los tribunales y es donde debe ser resuelto. Por supuesto, ya te explicaba con anterioridad que si puede llegar a ser constitutivo de delito ya es una cuestión que en sede penal se debe resolver con el juicio y con todo lo que corresponda. Pero cuando la persona se siente en una situación de violencia, no importa si está en situación de vulnerabilidad, si es enfermo, ¿no? Cualquiera puede acudir y establecer el proceso correspondiente para que cese, para poner fin a esa situación. Incluso hay que saber que los términos para establecer ese tipo de reclamación son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo, en todas las reclamaciones de derecho, el paso del tiempo marca el fin de tu posibilidad de reclamar. En cuestiones de violencia, ese término es imprescriptible. En el momento en que usted pueda ejercer la acción, va a ser posible ventilarlo ante los tribunales. ¿Qué sucede? Que los tribunales pueden tramitar este tipo de proceso con carácter de tutelas urgentes. ¿Por qué? Porque se precisan, son situaciones que por su naturaleza precisan una respuesta rápida. Incluso el procedimiento que está previsto en ley puede ser disminuido en sus términos para darle una respuesta lo más acelera posible a esa situación. Y hay veces que las personas, incluso ni el haberse colocado voluntariamente en esa posición, exime a la persona que esté violentando su posibilidad de responder, porque a veces cuestionamos una situación de violencia que conocemos y decimos, pero es que ella lo permite, y nadie sabe lo que puede estar sucediendo y la forma que se puede salir. Lo importante es saber que en el momento en que se pueda
acudir a solicitar ayuda o a pedir protección legal, desde lo legal, pues va a ser válido, porque los términos no prescriben. Y entonces va a tener la protección del tribunal para, además de poner fin a esa situación, proceder o responder por la indemnización de daños y perjuicios que esa situación puede haberle creado a la persona. ¿Cuánto más? A ver, es que toda obra humana es perfectible. ¿Cuánto más se debe trabajar en este código de las familias? Usted lo decía, lo hablábamos antes de entrar acá al set, que siempre que se revisa hay algunas cosas que perfeccionar, que modificar, siempre, por supuesto, en aras de mejorar su actuar en la sociedad. O sea, ¿cuánto a ver, más se las leyes son un ente vivo, son el resultado de una situación determinada, y en la medida que va cambiando la sociedad, que van cambiando las situaciones, las leyes se pueden modificar, lo mismo quitar que poner algo que en definitiva. Pero nuestro código de las familias está es bien pequeñito todavía, y lo que hace importantes y fuertes a las leyes es su aplicación práctica, y que la misma aplicación demuestre que han sido concebidas de una manera adecuada. Todavía tenemos mucho que aprender, todavía tenemos mucho que estudiar, todavía hay que conocer el alcance de todos esos procesos, establecerlos, escuchar los criterios del tribunal, porque en esa misma medida se va a ir creando una jurisprudencia al respecto para sentar las bases de lo que van a ser expresiones futuras. Pero siempre es perfectible, como decías, y siempre cabe la posibilidad de que algo que se aprobó pensando en una situación X sea más posible de otra manera. Lo importante es que acudir y pedir la protección necesaria, y que hay muchísimos organismos involucrados e interesados en la protección de las personas que se puedan encontrar en este tipo de situación. Al menos en estos momentos tenemos el Código de la Familia, tenemos la instrucción que ha venido a crear un apoyo importante a estas personas para resolver desde lo legal cualquier problema que puedan tener en cuanto a la transmisión de dominio, en cuanto a la realización de trámites legales, siempre con la ayuda y el acompañamiento de una tercera persona. Desde su perspectiva, como persona del ámbito jurídico, como abogada, pero también como humano, ¿cuáles son las recomendaciones que pudiera dejarle a la familia cubana toda, para, bueno, evitar estas situaciones tan engorrosas como es llegar a un tribunal? O sea, ¿cuánto debemos hacer más por nuestras personas mayores, por nuestras personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad? Eso es un proceso tan largo, y que empieza desde el momento que nacemos y lo que nos inculcan en nuestro seno familiar. Porque uno va a ser la expresión y el espejo de eso que has visto en toda tu vida, en el trato a tus mayores, en el cariño dentro del seno familiar, porque en definitiva, sobre la base de esas cuestiones es que nosotros nos convertimos en personas más, menos violentas, agresivas, o que respondemos a una acción con una reacción que es totalmente indebida. Pero si eso no fuera suficiente, si el amor no alcanzara, a veces el amor no es suficiente, el acudir, no importa, acudir a los tribunales, a veces las personas le tienen temor, y en definitiva es la única solución. Y quizás, a lo mejor acudiendo y pidiendo la protección legal que se necesita, tienen que cesar de algún modo las conductas, porque los tribunales, una vez que dicten una sentencia judicial, tiene fuerza ejecutiva, y ya es una cuestión que trasciende y va más allá del marco familiar de las personas. ¿Cuán importante cree que es estudiar nuestras leyes, y específicamente este código, tanto personas jóvenes como las adultas o en situación de vulnerabilidad por algún motivo, para entonces conocer, dominar sus derechos, claro, y hacer que se cumplan? El conocimiento es poder. En la misma medida que estudiamos, que aprendemos, conocemos los límites suyos, los míos y hasta dónde puedo llegar yo. Pero además, no es solo saber, empieza el accionar y saber lo que se puede hacer en cualquier tipo de contexto. Nosotros lo decimos, además de que usted puede leer, de que ahora las redes, de que la tecnología nos pone en la mano cualquier tipo de regulación, siempre se pueden dirigir a bufetes, siempre pueden preguntar. La fiscalía siempre tiene sus departamentos de la familia que están muy presentes en todo ese tipo de situación.
Bueno, muchísimas gracias, Juana, por estar con nosotros acá una vez más. Usted ya es habitual en nuestro canal. Ustedes, queridos televidentes, también las gracias por estar con nosotros en este tiempo televisivo. La cita es el próximo martes, justo a las 5 de la tarde. ¿Nos vamos con música, coordinador? ¿Nos vamos con música? Pues con música será. Dicen los que saben que es mejor estar listo, que la vida da vueltas y todo cambia. Todo cambia. Yo que nunca he estado tan enamorado, me quedo preso a gusto en tu pecho. Desde el punto de vista de la ecología, los bosques ayudan a la regulación del clima y el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. Mantienen la provisión de agua en calidad y cantidad, generan oxígeno, controlan la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo. Coadyuvan en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes. Protegen la biodiversidad de los ecosistemas y las formas de vida. Propician y permiten la polinización de plantas y el control biológico de plagas. Son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos y permiten la apreciación del paisaje y la recreación. Son fuente importante de materias primas y reservorio genético de la vida, a la vez que proporcionan infinidad de sustancias de gran utilidad a la humanidad para el combate de las enfermedades. Salvar al bosque es salvar la vida en el planeta.